Chico, bueno. Hay que ir a buscar kilo de arroz o el kilo de lo que tenga en la casa. Son dos. 2 kilos y agüita. Bien. Martina, ¿tienes tus cosas tú? ¿Mira? Martina, sí, ya la Martina tiene sus cosas. Y los demás, veo la pantalla de... Veo la pantalla de la Maruxi y ninguna otra pantalla más. Necesito que activen las pantallas para poder verlos y poder comenzar la clase. Ya, ahí veo al Daniel, veo al Junior. Chicos, cuando se ponen con una luz detrás no se les ve la cara, se ve como una sombra. El Daniel y el Junior tienen una luz atrás. Traten de apuntar la cámara para otro lado para que... Ahí se ve mejor el Daniel. ¿No se ve mal, pues, Daniel? Claro, ahí se ve el Junior. La Mariupsi se ve impecable. La Martina igual. Anda escalando el sillón. ¿Y la Connie? ¿Martina? Me falta la Javiera, me falta el Steven. Y la sigo ahí para poder comenzar. Ahí veo a Steven. Profe, hago yo el calentamiento, la activación y usted sigue después. Ya, profe. ¿Ya? Para ahí compartir el trabajo. Ya, ¿están todos listos? Ya, nos ponemos de pie. Vamos a comenzar con la movilidad articular. Voy a apuntar mi cámara un poquito más arriba. Ahí sí. Ya, y vamos a mover el cuello en círculos. Moviendo el cuello en círculos. Al otro lado. Moviendo los brazos en círculo. Tienen que activar las cámaras, chicos. La Siboney es la única que tiene justificativo. Los demás... No. Vamos. Para atrás. El Daniel se puso un foco en la cara. Se ve pero clarita ahora. Ya, flectando los codos. Ah, por eso se ve bien. Se ve súper bien ahora. Está como profesional, como youtuber. Moviendo las muñecas. Los dedos. Manos en la cintura. Piernas separadas. Piernas separadas. Y haciendo círculos. Con la cadera. Al otro lado. Al otro lado. Vamos. Hoy este curso es uno de los que más se conecta ahora. Vamos, pies juntos, mano a la rodilla, adelante y atrás. Adelante y atrás. Hola, Anja. Ahora apoyamos el tobillo y movemos el tobillo.
la otra punta y movemos el otro tobillo. Todavía no veo a la Javier, al Nicolás, al Abraham, al Benjamín. ¿Quién más llegó? Nicolás. ¿Llegó la Emilia? Sí, la Emilia. Sí. Llegó la Emilia y activó su cámara al tiro. Muy bien, Emilia. Ya. Ahora vamos a trotar en el puesto, pero yo voy a ir dando instrucciones, ¿ya? Vamos a trotar y cuando yo diga número uno, cuando diga uno, ustedes van de guatita al suelo a hacer una flexo-extensión de codo, ¿ya? Una flexión. Ese va a ser el primero. Vamos, comienza a trotar. Cada vez que diga el número, ustedes bajan. Uno. Y sigue trotando. Sigue trotando. Vamos, muévase, muévase. Uno. Al suelo. Eso, ya. Yo lo estoy mirando, por eso no me tiro al suelo. Vamos, siga. Siga trotando. Ya, para un poquito. Ahora cuando diga 2, va a estar el 1 y va a estar el 2. Cuando diga 2, tiene que dar un pequeño salto, ¿ya? Hágame así con la mano, si está entendiendo. ¿Ya? Entonces un pequeño salto, vamos. Trotando. Vamos a hacer un minuto. Un minuto exacto. Siga trotando, siga trotando. Ya, comenzó el minuto. 2. Un salto, un salto, un salto, acuérdense, no se equivoque. 2. 1. Al suelo. Arriba, sigue trotando. 2. 2. 1. Al suelo. 2. 1. Vamos, quedan 15 segundos. Vamos, eso. 10 segundos. 2. 2. Ya, tiempo, descanse. Frecuencia cardíaca. Tómese el pulso con estos dos dedos. A partir de ahora empieza a contar. 1, 2, 3. Cuente. Contando el pulso. Ya, tiempo, multiplíquelo por 2. El resultado lo escribe en el chat. Todavía no veo a la Javiera en cámara, al Nicolás. Y al Abraham. Ya, escriban su resultado en el chat. Steven, ¿cuánto te dio? Escríbelo en el chat. Daniel, igual. ...138 la Emilia. La Emilia tampoco la veo, ahí sí la veo, ya. El Daniel, 152, la Mariuxi, 100. Bien. El Junior, 100. Steven, 100. 6, 130. No, Steven, 135.
Martina 130. Ya, ¿y los demás? Entonces la Javi... Da por hecho que... Se da por hecho que la Javier Aránguiz y el Nicolás Aránguiz no están participando. Tienen que activar la cámara, chicos, si no los voy a sacar de la clase. No, no pueden estar con la cámara apagada. Ya. Vamos a repetir este ejercicio, pero ahora vamos a agregar el número 3. El número 3 va a ser un salto. Va a ser un salto. Y voy a tratar de llevar la rodilla al pecho, ¿ya? Un salto más alto que el número 2. El número 2 es un salto pequeño. Y el otro es un salto llevando la rodilla al pecho, ¿ya? Un minuto de trote. A partir de ahora, ya, comience. Comience a trotar. Tres. Más alto el salto. Dos. Salto pequeño. Uno. Al suelo. Bien. Arriba. Uno. Uno de abajo. Uno de abajo al suelo. Vamos. Tres. Salto alto. Rodilla al pecho. Bien. Dos. Uno. Tres. Ya, tiempo. Pasó rápido el minuto. Frecuencia cardíaca nuevamente. Tómese el pulso. Tómese el pulso. Uno, dos, tres. Empieza a contar. Empieza a contar. Tiempo. Multiplíquelo por dos, den el resultado. Ciento 34 el Daniel. La Emilia 142. Junior 134. Martínez 120. Steven 145. Ya. Bien. Ya, parece que ahí estamos. Ya, profe. Ya. Nicolás, lo dejo. 118 la Maruca. Me faltaba la Maruca. Al principio de clase, los 2 kilos. ¿Ya fueron a buscarlo? Muestre sus 2 kilos. Muestre los 2 kilos en la cámara. Eso, muy bien. ¿Y el vaso con agua? ¿También lo trajeron o no? Vayan rápido, si no buscan. Vayan a buscar. Yo tenía un vaso de agua, pero tenía uno porque me estaba ahogando. Ya, está bien. Pues siempre hay que tener vaso con agua. Oye, el Daniel te está copiando el peinado, Nico. A ver, ¿dónde está? Daniel, a ver. Mira, quiere ser rubio igual. Eso. Me gusta. Ya, me hacen con el dedito así cuando estén listos. Acuérdense el vasito con agua y los 2 kilos. ¿Estamos todos, sí? Ahí veo una cortina nomás. Desaparecieron. Esa es la cortina de la Martina. Martina, vamos. Aparece.
A lo mejor está pegado. Ya, la Javier Arangui y el Nicolás, que digan algo por último, que escriban. ¿Qué les pasa que no prenden la cámara? Me estoy vistiendo. Ya, pues. Hace rato empezó la clase. A 9:30. Ya ha pasado media hora. ¿Y el Nicolás? ¿Qué le pasa? Sí, dile nomás. Ya, ¿estamos todos, sí? Ya, muchachos. Tenemos los 2 kilos. Vamos a poner uno en cada mano. ¿Está bien? Ya, eso. Vamos a llevar... a la altura de los hombros. Este ejercicio ya lo hicimos. Y vamos a levantar el kilo hasta tocar el techo, intentar tocar el techo, y vamos a hacer una sentadilla con los brazos arriba, así. A ver. Eso, muy bien, a ver, la sentadilla. Eso. Intente no doblar el codo, siempre con el codo estirado. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer 10 veces. ¿Ya, muchachos? Sí, me hace así con el dedito, ¿sí lo entendió el ejercicio? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Vamos, entonces. Vamos a hacerlo 10 veces. La altura del hombro. Y lo agarró. Y vamos. Uno, y bajamos. Y subimos. Y bajamos ahora y hacemos de nuevo otra. Eso, y bajamos. Cuatro, llegamos. 5. Eso, muy bien, muy bien. 6. Eso. Llegamos hasta arriba, hasta arriba. Intente tocar el cielo con el kilo de arroz. Eso, muy bien. Vamos, queda la última. 8. Y 10. Eso, eso, muy bien. Ya. Ahora vamos a hacer estocadas. ¿Se acuerdan cuál es la estocada? Un paso adelante. Y la pierna que está atrás baja la rodilla al suelo. Sin que la rodilla de atrás toque el suelo. ¿Ya, muchachos? Ya. Vamos a hacer ejercicio de pierna. Pero ahora vamos a agregar el kilo de arroz, los kilos. Lo vamos a tener en las manos. Y en vez de tenerlo a los lados, lo vamos a tener en el pecho. A ver, ponga el kilo, los kilos en el pecho. Eso. Entonces vamos a hacer una estocada y vamos a llevar el kilo de arroz para adelante en la estocada, hacia un lado, adelante y hacia el otro. A ver, hágalo. Eso, muy bien, Steven. Hace la estocada con el pie derecho. Brazo adelante, brazo a la izquierda, brazo adelante, brazo a la derecha. Y se devuelve. Eso, muy bien, muy bien. Ya, muchachos, esto lo vamos a hacer 12 veces, ¿ya? Atento. El que tenga una pregunta me avisa. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Todos entendieron? ¿Me hacen con el dedo pulgar así? Yo estoy anotando, profe, para que no se nos olvide. Ya, profe. Ya, todo así, ya, bien. Vamos entonces. Estocada con el pie derecho. Y vamos. Uno. Adelante con las manos. Hacia la izquierda. Hacia la derecha, retrocedemos. Ahora vamos con la otra, pierna izquierda. Eso, muy bien. Con la derecha ahora. Volvemos a la posición con la otra pierna. Retrocedemos con la otra pierna ahora. Con la otra, le llevamos 4. Eso, estire lo máximo el brazo para adelante. Abrete la vueltita para no perder el equilibrio. Vamos, nos quedan 2 más. Eso, muy bien. Damos 10 ya. 11.
Y no sé. ¿Estamos bien? ¿Muy cansados, más o menos? ¿Cómo está el corazón ahí? Más o menos, dicen. Más o menos. Ya, muchachos, ahora vamos a hacer ejercicio abdominal, así que vamos al suelito. Al suelito, al suelito. Vamos aquí al suelito. Traten de apuntar la cámara al suelo para que se vean, chicos. La Mariux y la Martina no se ven. Eso, ahí. O poner la cámara a ras del suelo para que se vean. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos en el suelo? ¿Sí? Sí, estamos todos. Ya, muchachos. Posición de plancha, codo estirado, pierna estirada atrás, y vamos a levantar una pierna y luego la otra. Miren, me voy a poner de lado para que se vea. Una pierna y luego la otra. A ver. Eso, muy bien. A ver los demás, ¿cómo bien, se hace? Bien, Martina. Uno y la otra. Eso, muy bien. Ya, muchachos, esto lo vamos a hacer por 30 segundos, ¿ya? Lo más rápido que ustedes puedan. Sin perder el equilibrio. Apreten la guatita también, ¿ya? ¿Estamos listos? Uno, dos y tres. Vamos. Izquierda, derecha. Eso, muy bien. ¿Cuántos segundos? 30, profe. Aquí tengo el cronómetro. Ya. Yeah. Eso. Quedan 15, quedan 15. 10 segundos. Vamos, lo más rápido que pueda ahora. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos, descanso de 20 segundos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Está muy helado el piso? Está como para acostarse y dormir, ¿eh? Ya, muchachos, posición de plancha y este ejercicio lo hicimos la otra vez. Y que es hacia los lados, ¿se acuerdan o no? Ese movimiento de cintura hacia los lados. Ya. ¿Estamos bien? ¿Ya? ¿Estamos listos? Vamos arriba. Y son 30 segundos de nuevo. Vamos. Hacia los lados ahora. Eso, muy bien. Apreten la guatita. Eso, hacia los lados, hacia los lados. Entre más al lado y más allá, más abajo, mejor. Diez, nueve, ocho, siete, seis, tres, dos, uno y tiempo. Y, uy, parece que dolió la guatita, ¿no? ¿Ese dolió o no dolió? O más o menos nomás. Al Steve le dolió. Al Steve le dolió. Martina, ¿cómo va? Me trae un poco, voy a buscar un piso. Ya. Vayan a tomar, tomen agüita si tienen ahí, o si no, vayan a buscar. Rapidito. 2 minutos para ir a buscar agua. Uy, hasta yo me cansé. Se ve pesadito el ejercicio. Yo no lo estoy haciendo. Ando medio enfermo, profe. Hace como 3 días ya que ando con una jaqueca. Oh. Por eso no me muevo mucho, pero ahí estoy supervisando. Ya, entonces vamos a hacer un resumen de los ejercicios solamente con nombres. Yo en realidad le cambié los nombres, le puse otros nombres, pero es lo mismo. 10 sentadillas con los brazos estirados arriba, después 2 estocadas cambiando de pie y realizando rotaciones de cadera con el peso, me faltó ahí. Eh,
Después la plancha con los codos y rodillas extendidas, con flexión de rodilla alternada, 30 segundos, plancha desplazando centro de la cadera de derecha a izquierda por 30 segundos. Sí. ¿Ya? Para que nos vamos acordando. ¿A alguien le duele algo? Pueden abrir el micrófono. ¿También la muñeca? ¿No le duele la muñeca? Steven, ¿cómo vas? Estira tu micrófono, Steven. Aló, aló. Ahí sí, ahí te escucho. ¿Cómo estás, Steven? Ahí. ¿Cómo estás? Bien, profe. Oye, ¿cómo te sientes con los ejercicios? ¿Bien? Bien. ¿Muy cansador? Sí, al principio del ejercicio de mover la esta, me dolía un poquito la guantita. ¿Qué es moverla esta? ¿Mover el bote? ¿Mover la cadera? Mover así. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, para luego. Así, para el lado. Dale a la gotita. Sí. Ah, ya. Sí, pues aprieta. Ya, llegaron todos. ¿Todos tomaron agüita? Falta la Martina nomás. Que desapareció de nuevo. Sí, fue a buscar. ¿Y la Mariuxi? Bueno, ah, no. Ahí está la Mariuxi. Ahí está. Este se camufla con el fondo. Sí. Ya vamos a repetir los ejercicios, muchachos. Segunda ronda. Saben los ejercicios ya. ¿Estamos listos? ¿Vamos a esperar a la Martina nomás? Vamos, Martina. A menos que se haya quedado pegada. Está ahí mirando. No sé, sí, viene. Ahí llegó. Me llegó. Ya, toma agüita, tomamos toda agüita. Si es así, nos ponemos de pie. Y vamos a hacer el primer ejercicio, que es con los kilos de arroz o los kilos de poroto. Yo tengo aquí un kilo de arroz y un... mano a la altura del hombro, vamos a subir y hacemos la sentadilla, luego bajamos y subimos de nuevo, ¿cierto? Eso, muy bien, ya lo saben, ya entrenadísimos. Ya, muchachos, vamos a hacerlo 10 veces. ¿Estamos todos listos? Pónganse en posición, la mano a la altura del hombro y vamos a hacerlo 10 veces. ¿Estamos todos listos? Y vamos. Arriba y flexión. Vamos abajo y arriba de nuevo. Y flexión. Eso, vamos. 3, 4, 5. Bien, Emilia. 6. Bien, Martina. Vamos, Daniel. 7. Vamos, Daniel. 8. Despierta. 9. Y el último. 10. Eso, muy bien. Daniel, ¿qué le pasó a Daniel? ¿Por qué no lo hizo? Ah, es que no sabía si era un video o era la clase. Ya, dale. Dale, te esperamos. Hágalo. Me conecté porque iba a poner el teléfono en el lado de luz y se me apagó. Ya, tienes que hacer los ejercicios, las 10 sentadillas, con los brazos arriba. Yo no me gusta, Dani, vamos. Vamos. Ya, vamos, uno. Ya, ahí está el profe y el Dali haciéndolo. ¿Quién más lo acompaña? La Emilia también lo está acompañando, mira. La Emilia igual está acompañando. Muy bien. Ya, el Isaac también, el Abraham igual acompaña. Dale, Abraham. Puros problemas técnicos hoy día, el Abraham. 8, 9 y 10. Eso, muy bien, ya. Dani. Muy bien a todos los que acompañaron. Ya, muchachos, ahora viene la estocada. Toma agüita. ¿Estamos todos listos? Mase con el dedo así. Ya, vamos. Acuérdense, el arroz o el kilo de que tenga hacia el pecho. Eso, abrazándolo como si fuese un gatito bebé. Listo, y vamos con la estocada.
Partimos con la derecha y ya saben, al llegar se estira el brazo hacia un lado y hacia el otro, ¿cierto? Siempre estirando lo máximo, lo máximo, lo máximo. Eso, muy bien. Eso, vamos. ¿Estamos listos? Con la derecha empezamos. 12 veces, vamos. 1, 2, 3. 1. 2. 3. 4. Y 5. 6. 7. Eso, muy bien. Estire los codos cuando vaya a poner el tiro de arroz adelante. Estire bien los codos. Como tocando la muralla. Está al frente. Eso, muy bien. 9. 10. 11. Y el último. 12. Eso, muy bien. Y ahora al suelito, al suelito. Vamos, al suelito. Vamos todos en el suelito. ¿Listo? ¿Me hace así? Cuando esté en el suelito. Vamos a esperar ahí. Están arreglando la cámara del youtuber. Vamos, Daniel. Daniel, youtuber. Ya. Vamos. Vamos, posición de plancha. Y acuérdense, elevamos las rodillas y el pecho. ¿Estamos listos? Vamos a hacer por 30 segundos. Voy a activar el cronómetro. ¿Estamos todos listos? Posición de plancha. 1, 2... y 3, vamos, por 3 segundos. Rodilla al pecho. Intercalado, lo más rápido que pueda. Bien, Martina. Eso, muy bien. Bien, Mariuxi. Bien, Emilia. Le da la rodilla, sí. Bueno, Daniel. Mira, Daniel va con una carrera. Vamos, 5. Vamos, Junior. 4, 3, 2, 1 y tiempo. Oh. 20 segundos de descanso y vamos a hacer el otro. El que le doy la guatita al Steven. Ese vamos a hacer. ¿Estamos listos, muchachos? Posición de plancha. Vamos, vamos. Eso mismo vamos a hacer. Acuérdense, entre más hacia la orilla van, mejor. ¿Ya? Vamos, eso, Martina. Uno. Martina, faltas tú, Martina. Ahí estamos. Vamos, Martina. Ya. 1, 2 y 3. Vamos, 30 segundos. Hacia los lados, vamos. Eso, Martina. Eso. Vamos, Mariuxi. Si puede bajar más, mejor. Entre más al lado, mejor. Más abajo, mejor. Eso, muy bien, Martina. Bien, Steven. Hola, Martina, lo hace súper bien. Sí. Bien, Isaac. No, se llama Isaac. No, se llama otro Abraham. Nombre, se llama Abraham. Abraham, bien, Abraham. Bien, Junior. Vamos. Quedan 5 segundos. 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1 y tiempo. Ay, ¿cómo quedó la guatita? El Steven. Se fue a tierra el Steven. La Martina, ¿cómo quedó la Martina? Yo vi que lo hacía muy, se balanceaba mucho a los lados. Martina, ¿cómo quedaste? Activa el micrófono. Si es que se puede acercar, activarlo. ¿Te dolió la guatita? ¿Los brazos? ¿Más que la guatita? Ya. Toma agüita, muchachos. Tomen agüita porque vamos a estirar ahora, ¿ya?
Estuvo fuerte, parece, Nico. En el suelo me mató. El de balancearse igual. Sí. Ya, chicos, ¿estamos listos para estirar? Dirijo yo, profe, para que descanse un rato. Ya, profe. Ya. Atentos acá. Mano derecha, muéstrenme la mano derecha, muéstrenme la mano derecha. Muéstrenme la mano derecha. No, pero no tan cerca, po. Martina. Estaba tomando la cámara. Ya. La mano derecha, entonces, la pasamos por arriba de la cabeza, tocamos la oreja y vamos a empujar la cabeza hacia el lado derecho para sentir aquí en nuestro cuello el tironcito. Vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra mano. Y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayuchi era para el otro lado. ¿Qué tenías que empujar? Ya. Nos ponemos de pie. Estiramos los brazos adelante. Cruzamos los dedos. Y estiramos los brazos adelante. Estira los brazos adelante. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Mano derecha en el hombro derecho. Y empujo el codo hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mano izquierda en el hombro izquierdo. Y empujo hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cruzo el brazo derecho por delante del pecho y empujo el codo hacia mi pecho. Bien presionado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, cambio al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, separo mis piernas bien separadas y bajo lentamente hasta tocar el suelo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago lo mismo ahora, pero con los pies juntos. Pies juntos y voy a tocar la punta de los pies sin flexar la rodilla estirada. Rodilla completamente estirada. Y llego lo más abajo posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomo mi pie derecho y lo llevo al glúteo. Mantengo el equilibrio, si no me afirmo de algo. Y mantengo ahí 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos al suelo de guatita. De guatita al suelo. Piernas estiradas. Los brazos los apoyamos un poquito más abajo de los hombros. Y levantamos solamente el pecho y la cadera, la dejamos apoyada en el suelo y mantenemos ahí 20 segundos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos. Bajamos. Flexamos nuestras rodillas. Y estiramos. Metemos nuestra cabeza entre medio de los brazos. Y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, muchachos. A sentarse. Suelten un poquito el cuerpo, suéltenlo. Suéltenlo y se sientan. ¿El Benjamín Enríquez logró hacer algún ejercicio o todavía no puede hacer ejercicios? Que está con el nombre de Javier Enríquez. Benjamín Enríquez. Ya, mientras lo responde, le voy a preguntar a Daniel. Daniel, ¿cómo anduviste? Bien. ¿Bien? ¿Estás cansado? Bien. ¿Estás verde ahora? Parece un duende. Ahora parece un... Ahora un pitufo. Ah, ahí está. Oye, tiene muchos colores tu aro. Ese está bueno. Ese, el violeta, como violeta. El rojo. Hay uno que es violeta, que se ve violeta. Ese. Es el este con... ¿Cómo se llama ese color? Eso. Oye, Daniel, ¿te acuerdas de los músculos que habíamos trabajado la semana pasada? ¿Los nombres? ¿Te acuerdas de algún nombre? ¿O hay, o alguno de los compañeros se acuerda de los nombres de los músculos? Los bíceps. Los bíceps, sí. Si no se acuerda, no importa, si los podemos repasar de nuevo, ¿ya? Ya. ¿Se acuerda de algún otro? No. ¿No? Ya. En los muslos había un músculo que eran cuatro. ¿Alguien se acuerda? Se llama cuádriceps. Ese, cuádriceps, ya. El cuádriceps. Bueno, el abdomen, los ¿se acuerdan cómo se llaman? Abdominales. Los abdominales. Ahí me parece que con el ejercicio que se venían de lado a lado, trabajar los oblicuos, ¿no, profe? Sí, los oblicuos. Sí, ese es el que más cuesta bajar. Ya, los cuádriceps, los gemelos, los abdominales, los bíceps, los tríceps. Cuando levantan arriba, trabajaban los tríceps. ¿Ya? Estuvieron súper bien, chicos. Mañana van a amanecer molidos, yo creo. Con dolor de todo. Pero es parte. Toma esta agüita y coma frutita. Sí, coma fruta. Alimentos que tengan potasio. Para que no le gusten tanto. Ahora, si tienen platanito, vayan a buscar y coman sus platanitos. Sí. La Javiera y el Nicolás Arangui. No prendieron nunca la cámara, así que no los voy a poner presente hasta que me manden un video haciendo los ejercicios. ¿Ya? Y el Benjamín Enríquez que me hable, porque no me habla y no sé si está enfermo todavía, si sigue con licencia. Por lo menos se conecta. ¿Ya? Y a todos los demás, felicitaciones por participar en la clase. ¿Ya? Se nota que ya le siguen todo al profesor Nicolás, porque hoy día yo no hice mucho y yo los veía participando súper bien a todos. ¿Ya? Así que felicitaciones a todos, felicitaciones al profesor Nicolás. Y sigan así, muchachos, sigan así. Y al Steven, manda un aplauso al Steven. ¿Ya? Acuérdense que clase que participan, clase que tienen un 7. ¿Ya? Para los que no prenden la cámara,
no están teniendo el 7, así que eso. ¿Algo que decir, profe Nicolás? ¿Despedirse a los chicos? Sí, nos vemos el próximo martes y los que no hayan tomado desayuno vayan a tomar al tiro. Que es importante comer, es importante. Mi mamá escondió los plátanos. ¿Escondió los plátanos? A lo mejor comí mucho, vos, Daniel. Oye, a lavarte las manos. Mi papá se come todos los plátanos. Pero anda, pedirle uno para ti, po. Anda. Pero anda trabajando con... Mejor me tomo una leche. Eso, muy bien. Ya, oye, lávense las manos, porque estuvimos en el suelo, estuvimos tomando cosas, ¿ya? Así que a lavarse las manos. Ya, chicos, despídanse nomás. Pueden activar su micrófono y despedirse. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao. Chao, Junior. Chao, Steven. Chao, Martina. Chao. Chao, Abraham. Chao, Abraham. Chao, Martina. Ahora. Hay que sacarlo para que no. Ya, Nicolás, muchas gracias por el apañe. Por aquí todo. Estamos, profe.